buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión les traigo nuevas filtraciones del set del primer episodio de la quinta temporada. Todavía no tenemos título para este episodio, chicos, pero bueno, durante los próximos días seguramente sea revelado. Bueno, como sabrán, hace aproximadamente 18 horas, 17 horas en el canal, subí un video analizando las primeras filtraciones del set. En ese video les dije de que el día de hoy iban a grabar un asalto a una joyería y de que seguramente se iban a filtrar nuevas imágenes porque estarían grabando en el exterior. Y sí, chicos, de hecho, se filtraron imágenes y un video muy, muy, muy interesante del set del primer episodio, ¿ok? Como pueden ver en pantalla, están viendo el video filtrado. Es espectacular, de verdad, es espectacular. Tienen el link de la persona que sacó, que grabó este video y que sacó las imágenes en la descripción del video. Como ayer estoy dando los créditos, obviamente, porque se lo merece. Es gracias a él estoy haciendo este video. Así que bueno, lo que podemos ver en este video filtrado es a The Flash combatiendo al criminal que supuestamente, seguramente, acaba de robar esta joyería. La verdad que por el momento no tengo idea si este villano es de los cómics. Es muy posible, pero bueno, si me entero cuando estoy editando este video y se los subo, se los digo en los comentarios, así lo saben, ¿ok, chicos? Bueno, lo interesante de estas filtraciones es que podemos ver, obviamente este es el doble de Grant Gustin, por cierto, no se confundan, porque se puede ver que está un poquito más rellenito, ¿no? Y sí, Grant Gustin es más flaco. Pero bueno, lo tenemos con el traje de la primera temporada, gente, eso es lo que más sorprende. ¿Por qué lo tenemos con el traje de la primera temporada? Miren, hay dos posibilidades. O es un flashback, lo cual no creo, porque ese villano nunca combatió The Flash. Por lo tanto, si sería un flashback, sería algo que nosotros ya tendríamos que haber visto en la serie en el pasado, y este no es el caso. Así que seguramente sea un viaje en el tiempo. A ver, ¿puede ser en el tiempo presente? Es muy posible. Pero ¿por qué está usando el traje de la primera temporada? Bueno, tal vez porque tiene el traje roto por lo sucedido en el final de la cuarta temporada. Como sabrán, el traje terminó hecho pelotas, porque hecho mierda directamente, porque bueno, Barry detuvo el satélite junto a Nora Allen. Lo que más me gusta de esta filtración es que podemos verlo al doble de Grant peleando contra este villano, y al parecer es un metahumano. Tal vez este es el villano que escapó del contenedor que hablamos anoche en el video que subí al canal. Y miren, como están viendo en pantalla, está peleando con este metahumano ahora mismo. Pero bueno, obviamente no tiene el CGI porque, bueno, es una serie. Después lo añadirán en postproducción, ¿no? Tal vez tengamos una pequeña, bueno, una parte de esta pelea en el tráiler de la Comic Con, porque como sabemos, el tráiler de la Comic Con incluirá solamente material del primer episodio, ya que esta semana lo van a terminar de rodar y ni siquiera van a dar tiempo a que meter, bueno, a meter material del segundo, porque creo que cuando empiezan a rodar el segundo es el miércoles o el jueves, si no me equivoco. Ya se cumplen los 9 días desde que empezaron a grabar el primero, y tardan eso, 9 días en grabar cada episodio. Además, tienen que hacer un poquito los efectos y todo eso, y lleva un poquito de tiempo, así que seguramente por estas razones que les acabo de comentar, veamos solamente material del primer episodio en el tráiler del sábado. La verdad que la teoría de que está usando el traje de la primera temporada porque se le rompió el de la cuarta temporada al final, no me convence mucho. Tal vez involucre a Nora Allen, no sé, Nora tal vez está contando una historia del pasado y no sé, Barry, qué sé yo, está usando justamente en esa escena el traje de la primera temporada. No tengo la menor idea, pero bueno, quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas nuevas filtraciones del set. Estoy bastante seguro de que el villano este es un metahumano, porque que esté usando esa máscara no me resulta poco común, ¿ok? No me resulta poco común en un ladrón así nomás. Tiene que ser un metahumano seguramente. Es que nos conecta con lo que subí ayer al canal sobre, bueno, el contenedor este que había supuestamente escapado un prisionero, porque, bueno, es una prisión para metahumanos, claramente. Pueden ver lo que tiene en el borde ahí, ¿no? El contenedor. Así que, bueno, chicos, quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas filtraciones nuevas del primer episodio de la quinta temporada de The Flash. De verdad, este video que están viendo es espectacular. Me encanta que lo haya grabado la persona que lo filtró, está genial. Seguramente se sigan filtrando cosas, así que voy a seguir haciendo videos, no se preocupen. Y bueno, me gustaría que ustedes me digan en los comentarios si quieren que siga haciendo videos sobre filtraciones de The Flash. Que seguramente sí, porque sé que a muchos les gustan este tipo de videos, ¿ok? Dije mucho la palabra videos. Se van a venir muchos videos, otra vez la puta.
Se van a venir muchos videos durante los próximos días, porque miren, estamos solamente en lunes y ya salieron cosas desde The Flash. Se confirmó de que Daniel Panabaker dirigirá un episodio en la quinta temporada y también estuvo saliendo, un montón de cosas. De Aquaman salió el primer póster, estuvieron saliendo reportes del set de visita, así que recién estamos el lunes y es la semana de Comic Con. Prepárense porque se nos viene una semana bien, bien cargadita, gente, en el canal. Si llegaron hasta el final del video, quiero que me lo digan en los comentarios, como siempre. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!